Lo siento, Eminencia. Tendréis que esperar hasta que lleguemos al pueblo. Hace 3 horas dijiste que encontraría... Dios preserve, y en días de indulgencia a los cristianos que dieren están en la guerra. También es siempre así. Propio de vuestra condición. No importa, nos quedaremos ahí. Y dile a Fray Angelo que cese de una vez con... ¡Aldonza! ¡Aldonza! Y ahora mismo, claro que sí. Puedes hacerlo, pero devuélveme el dinero. No, es mío. ¡Espera!
¡Marrano consentido, cerdo! Ay. ¡Alto! Yo soy el caballero andante Don Quijote de la Mancha, defensor de los oprimidos. Si os la mostrara, ¿qué mérito tendría confesar una verdad tan notoria? Ahora lo... Pero nosotros no queremos jurarlo, no queremos. ¿Cómo no? ¡Bellacos, malandrines! ¿Osáis negaros a confesar? Pensamiento, estrella y sol de la hermosura, faro de mi esperanza por los siglos de los siglos. Nada. Vi salir gente desde mi torre. ¿Quiénes eran? De todo contigo. Sí, ya lo sé. No quiero partir el hambre. Años. Eso es lo que prometen siempre.
¡Ey! Oye, ¿con quién se imaginará esta que está hablando? Una noche, un inmortal artista se fijó en mí. Eres muy bonita. No sé por qué me siento muy generoso contigo. ¿Qué dices? Toda esa historia es verdad. ¿Qué historia? Ahora, Sancho, es el tiempo de que salgas al... Vuelta. Yo no tendré más bien que tus palabras, y que ellas serán la... ¡Alto! ¡Deteneos! ¡Escuchad! ¡Traigo un mensaje!
entonces. ¿Qué estabas pidiendo a la Virgen? Pedía por la salvación de mi alma. No te creo. Milagro. ¿Y crees que este mísero santo de pueblo va a ayudarte? No lo sé. Y no te dejan entrar. Tengo de pedir por mucha gente. El santo apóstol lo concede todo. ¿Has oído hablar de sus milagros? Puedes escribirlo en un papel. No sé leer. Aldonza. Ahora déjame, tengo que rezar. Asegurarte que estarás bueno.
llamo Sancho. Os reconocí enseguida. Ya lo sabéis, el sin par caballero Don Quijote, pilar y sostén de la andante caballería. Demás y te dirán quién soy. Yo sé quién sois. Tan cierto como me llamo Sancho. Pero no sé leer. Además debe ser privado. Abridla. ¿Tú qué responderías? Yo le diría más de lo que él necesita oír. ¿Qué te pasa? A ver si puedes leérmela. Ah, dásela a cualquiera de estos, todos saben leer. Echadle una mano al don. Quiero que me hagas un favor. Léeme esto.
¿Qué serías capaz de darme tú a cambio? ¿Qué quieres? Lo sabes de sobra. Dulcísima señora, esperando. No te extrañes, señora. El ansia de este mensaje mío. Yo soy el... amor y la justicia. Dadme licencia, dueña mía, para morir por vuestra... Estás. Da tan gran pena. Mi corazón se queda ahí, con vos. Yo soy Don Quijote de la Mancha. No es justo que los que Dios hizo libres, los hombres les hagan... He vuelto por ti. Quita. ¿Has visto alguna vez naranjas? No. ¿Por qué te preocupa tanto ese tipo? Oh.
Dulcinea. Ellos no saben que en el centro de esa inmensa locura estamos tú y yo. Medirse con mi brazo. No importa que te digan lo contrario. Probado otra vez. Don Alonso, si he de dar fe como escribano, he vivido todo este tiempo mintiéndote a ti y a los demás. Idos ya. ¿Reírte de un moribundo? Yo no me río. Yo soy su escudero. Díselo. Era como una princesa muy blanca. Nadie puede comprenderlas. Jura por Dios Cristo que es verdad lo que dices. Sancho. Sí.
uno acaba creyéndolo, es verdad. Yo no... ¿Has oído, Alonso Quijano? Dulcinea solo existe en tu imaginación. Absolución. Mi amo, ¿qué os sucede? Se está muriendo. Luego te absolvo a peccatis tuis. In nomine Patris. Ni siquiera llegar a verle. Déjame. Virgen Santa. Estaba discutiendo con el escribano y el cura. Esta mano daría yo por no contestar a eso. Será mejor que vuelva a casa con los míos. No. Ay.
y poner a los débiles sobre los poderosos. Un día llegó. ¿Qué haces ahí? ¿Puedo beber? Deja que te ayude. Nadie tenía un hijo, pero... como si se hubiera muerto. No te pagaré nada. Ya lo sabes. Es igual. ¿Por qué me traes aquí? Calla. Tengo miedo. Eché a mi hijo fuera de aquí. Quiero...
Tienes que venir. ¿Queda muy lejos? Como a media legua. Vamos. En parte, te lo debo. Pues... No te vayas, es una obra de caridad. ¿Una obra de caridad? Dime. ¿No? Bien, Aldonza. Eres muy guapa. Mira, Aldonza, voy a... Sí, sedúcelo bien y sácale hasta las entrañas, ¡las entrañas! Tienes que hacerlo. Yo los eché de aquí. Escucha, mujer. Te quedan muy pocas horas de vida. Después de la muerte, ni tú ni nadie puede... Espera que amanezca. Tengo muchas cosas que hacer. Tú verás si te... Me
Vamos, mujer. Dame el dinero. ¡Dámelo! Es muy... Tu santi. A ver. Tu gloria abre las puertas a los dolientes mortales que sufren. ¿Qué ha hecho ese hombre? Se equivocó de puerta. Creyó que era la de su casa y desvalijó la... Oye, ¿por qué no te compadeces de mí? Soy un buen partido. Alguien tiene que empezar. Eso es. Alguien tiene que empezar. ¿Te atreves? No, no puedo. ¿Por qué no? Sí. Llévale el agua, llévasela. Ya verás, las cadenas se romperán.
No. Yo no niego tus razones. Cuando se quiere una muchacha como tú, hay... Dios, bichilobos, espadas, gritos, sangre. Tú no sabes que... Mira. Las oyes, ¿eh? ¿Las oyes? ¿Te das cuenta? Una casa. A la boda. Esta es Blanca. 19 años. Oí hablar. Me pareció bien que fueras un hada del bosque, caída del cielo para asistir a mi boda. ¿Duermes? No. ¿Quieres otra manta? Estoy bien. Apareces de pronto en el bosque. No sabes dónde vas. En una iglesia abandonada. Sí.
¡Dulcinea! Diego. Quiero morir como ellos. De aquí. Tengo miedo. Thank you.
todo lo que podía. A mí y yo no he estado solo. ¿Por qué has hecho esto? Porque... Lo que no sé es lo que voy a hacer ahora, cuando tú te vayas. Están locos de miedo. Ya los has visto, te matarán. No, quiero llevarte conmigo. Como quieras. Adiós, Dulcinea. Cadáver fuera de las murallas, con grave desacato a las órdenes y edictos públicos. Obediencia, pero no a aquella persona. ¿A quién obedecías entonces?
Sí, señoría. ¿No es cierto que su verdadero nombre es Aldonza y su profesión moza? ¿Qué has que hacer? Ha muerto. Vamos a ver. Locura. Él me escribió una carta. Ah, eso es ya una prueba a tu favor. ¿Puedes jurar que la carta que te dio aquel hombre era para ella? No lo oíste claramente. Él dijo Dulcinea, es cierto. Eso fue lo... Si bien... ¡No! ¡No! ¡No es cierto, Dios mío!
porque es la voluntad de Dios. Huida por la úlcera. Le besé. Y cuando abrí los ojos, él estaba libre del mal. Levántate. Lo juro en nombre de Dios vivo que nos... que no pertenece a este mundo. Sí, yo estaba aquella mañana en la plaza. Que me castigue. No quiero que ese castigo sirva para la salvación. Algo limpio de nosotros. Sí, Dios existe. Yo voy hacia la luz. Voy hacia la luz y a la verdad. Thank you.
Acércate. Jura, Aldonza. ¡Tú eres Aldonza! Toda esa gente no tendrá piedad para Dulcinea. No lo entiendes. Yo no pido...